Al encabezar la ceremonia del 106 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en este sexenio quedará establecida la democracia como sistema de gobierno y como forma de vida. Me da mucho gusto poder recordar esta fecha histórica con el compromiso de que en este sexenio va a quedar establecida la democracia como sistema de gobierno y como forma de vida. Y ese es el homenaje a Francisco I. Madero. Avanzamos con la revolución, sin duda, en el terreno económico, en el terreno social, pero no avanzamos en el campo de la democracia. Esa es una asignatura pendiente desde Madero. Él quería que se estableciera en México la democracia en circunstancias muy difíciles, porque en nuestro país nunca había habido democracia. En el tiempo que gobernó, creo que no ha habido más democracia en México que en ese periodo en que él fue presidente. En el patio de honor del Palacio Nacional y acompañado por su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y los secretarios de Defensa Luis Crescencio Sandoval y de Marina José Rafael Ojeda Durán, así como del director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo II, el mandatario depositó una ofrenda floral y montó una guardia de honor en memoria del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Recordar a Madero es, como aquí lo dijo Paco, recordar a un hombre bueno, a un demócrata, a una gente excepcional, extraordinario, de los políticos demócratas más importantes del mundo. Es realmente lamentable lo que sucedió. Un día como hoy por la noche o en la madrugada de mañana, en 1913. Queríamos recordar aquí a un gran presidente y también al vicepresidente José María Pino Suárez, caballero de la lealtad. Notimex.